Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Siempre vamos a continuar con lo que hemos dejado pendiente. Vamos a terminar de construir nuestro macro y pues puede poner a prueba por lo menos los accesorios básicos que tenemos con la parte de los macros. Solo voy a ingresar quiero revisar la parte del avance. Porque ya casi si ustedes notan, como les decía, esta semana se ha pasado volando. Ya estamos a miércoles, ya va a tocar pagar el IVA. Estamos a 2 semanas, a 2 sesiones de poder finalizar este curso, ¿verdad? Entonces es importantísimo ver el tema de la plataforma. Solo permítanme que está un poco lenta. Para mientras terminan de ingresar el resto del equipo. Ya no sé si hicieron pruebas con lo que me reportaron. No les daba la respuesta. Ah, sí. Sí, después de que usted lo mencionó, probé y sí funcionó. Perfecto. Bueno, por lo menos todavía yo no puedo ver, a pesar de que lo reporté varias veces, no puedo ver los avances, pero sí les recomiendo de favor de que puedan finalizar ya lo que es la cuarta unidad para que aquí el viernes pues ya tengamos el avance respectivo y poder pues entregar lo más rápido posible sus diplomas. Recuérdense que para poder hacer todo este proceso de finalización de curso hay que, ¿cómo decirles? Hay que presentar una serie de documentos y a veces se molestan porque no se les entrega a tiempo, pero es por lo mismo, ¿verdad? Solo aquí lo voy a borrar. Ingeniero, una consulta. En este caso, al finalizar la unidad número 4, le enviamos por WhatsApp el comprobante de esta misma pantalla que nosotros ya hemos finalizado según el progreso que da el sistema, o si lo van a poder ver ustedes. Es que el progreso solo creo que lo estoy viendo, solo estoy teniendo problemas en mi parte de instructor.
en el caso de la plataforma, creo que ustedes no tienen problemas con esto. Entonces, no habría problema de mandarlo, o sea, no es necesario mandar. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar siempre con el mismo archivo que trabajábamos ayer. Solo voy a abrir. Recuérdense que cuando estamos trabajando ahí en ese archivo, recordar que esté grabado como hoja de cálculo habilitada para macro. ¿Sí? Esto nos va a permitir poder evitar problemas de, como les decía, problemas de compatibilidad. Ahorita. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestra hoja, ¿verdad? Nos habíamos quedado en esta parte de acá. Íbamos a crear este formulario que se encuentra aquí. Y solo voy a tomar una captura de pantalla y con esto creo que nos hemos quedado en la parte de los títulos. Entonces vamos a volver a hacer el llamado en la parte de poder parametrizar esta situación. Me voy a programador, Visual Basic. Acá tengo yo ya el formulario en el caso del que habíamos creado el día de ayer. Y procedemos, pues, por lo menos, no sé si ustedes lo terminaron, pero, por ejemplo, a mí todavía me falta complementar lo que es los nombres. Entonces, al poner, por ejemplo, acá, miren, le doy clic y luego lo voy cambiando poco a poco en el tema de la marca, en el tema de año del modelo, en el tema de tipo de combustible, luego tenemos capacidad de peso en toneladas, acá me voy a ir a la propiedad y le voy a cambiar el tamaño. Acá donde dice font, le voy a poner un tamaño 12. Todavía le queda espacio para poder crecer. Le voy a poner 14. Bueno, entonces quedaríamos con 12. Luego tenemos largo. Fíjense que yo siempre les he recomendado guardar, 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 y yo no estoy aplicando esta parte, y cada vez que cierro la hoja, no me pide, quiero guardar los cambios, entonces me termina borrando lo que estamos haciendo. Hay que tener cuidado, miren, si le doy doble clic acá, me habilita el botón para poderlo programar, entonces hay que darle un clic y luego, cuando seleccione, darle el otro clic para borrar. Ancho en metros y emisión de tarjeta, emisión de fecha de tarjeta de circulación. Y aquí le voy a poner tamaño 12. Vamos a ver, por aquí capacidad de peso en toneladas, largo, ancho, acá mejor me voy a caption. Alto en metros, y aquí en Verdana 16, luego me voy acá y le pongo fecha de emisión
de la tarjeta de circulación y le voy a poner fuente 12. Y por último, este sería fecha de vencimiento de la tarjeta de circulación. Y me va a parecer muy pequeño, lo voy a poner 14. Todavía me queda grande, le voy a poner 12. Y el use form le voy a poner formulario de parametrización de vehículos. Entonces acá ya lo tengo coloreado con negro, ya lo tengo acá, mire, guardo. Si quiero ver cómo me va a quedar este, ya cuando lo invoque o cuando lo llame, le puedo dar aquí play. Miren acá donde dice RAM use form. Le doy clic y vean acá ya está como el ambiente que va a generar cuando yo lo llegue a llamar. Entonces el primer botón que vamos a configurar va a ser, como decirles, este, el llamado de este botón, de este, el llamado de este formulario a en aquel botón que hemos creado en la parte de Excel, ¿verdad? Solo corrijo acá. Y guardo. Entonces nos vamos a ir acá a la hoja y acá les he dejado unos comandos. Miren, acá, este, por ejemplo, cuando nosotros vamos a configurar este botón de acá, no, este sería. Acá la situación es la siguiente, miren, está como la indicación o la ruta a seguir como texto, ¿verdad? Y está la imagen para que podamos comprender y entender qué es lo que significa la instrucción que vamos a dar. Por eso dice imagen explicativa. Entonces, y acá solamente lo vamos a copiar y pegar, ¿verdad? Con el cuidado de respetar los nombres de los formularios o respetar los rangos o las celdas donde vamos a trabajar. Si en dado caso no han seguido el patrón que yo les he venido dando, ¿verdad? Comenzar en A5, comenzar en B2, etcétera, etcétera. Entonces veamos, miren, la instrucción es la siguiente, ¿verdad? Private sub command button one guión bajo click. O sea, eso lo que me está diciendo es, con el private sub, me está hablando de que es como que está abriendo el espacio para comenzar a darle instrucción a la sintaxis o el botón que vamos a configurar. Acá está, mire, private sub, lo pone en azul, es como el comando inicializado. ¿A dónde lo va a realizar? En el botón que se llama command button one, es decir, en este que tengo acá. Si yo lo pongo como diseño, acá aparece, miren, command button drop o en propiedades, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, mi command button one. Entonces, me está hablando de esta parte. Luego me dice una instrucción de carga, form, este nombre que está acá es el nombre del formulario, porque está cargando el formulario y una vez lo carga, que lo muestre. Miren, form show, que lo muestre. Y luego finaliza la ruta o finaliza el enrutamiento o la instrucción de esa estructura. Entonces, acá tenemos para habilitar, vean, privapsop, coma, carga el formulario y luego lo muestra. En el caso de ustedes, si siguieron la instrucción de colocarle form P, solo van a llegar y copiar. Y si no, pues en el mío yo le voy a poner form P2. ¿Sí? Form P2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ¿qué vamos a hacer? Me voy al botón, le doy clic. Aquí hay que tener cuidado porque ahorita no genera nada porque no tiene nada configurado. Pero cuando ya tiene algo configurado, primero pongámosle modo de diseño
Y cuando ya tengamos el modo diseño, le podemos dar clic, porque si no, va a ser, o sea, si no le pongo el modo diseño, va a comenzar a trabajar lo que tenga incrustado en esa parte, ¿verdad? Entonces, tiene modo de diseño y le voy a decir ver código. Acá es necesario que nosotros sepamos identificar ciertas situaciones. Por ejemplo, que acá tenemos, digamos, si se lo quiero aplicar al botón, si se lo quiero aplicar a la hoja, y acá vamos a tener acciones. Muchas veces acá tenemos al darle clic, al iniciarse, el formato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá hay que tener cuidado con esta parte. Por acá les había dejado una imagen donde, miren, se lo vamos a relacionar al Command Button One, porque acá me lo ha habilitado, pero no me da la opción. Miren, Comando Button One. ¿Y qué va a ocurrir? Al darle clic, va a realizar la instrucción que yo le estoy dando, ¿sí? La instrucción que yo le estoy dando. Es decir, acá miren, puedo tener diferentes opciones y según el tipo de botón o según lo que hemos seleccionado, así me va a dar más opciones para poderlo trabajar. Entonces, acá se lo estoy aplicando al botón One, que es lo que me interesa, y va a ocurrir cuando le dé clic a ese botón que estoy trabajando. Bueno, acá le pongo for, en el caso mío le voy a poner for P2 y for P2 o 2, como lo quieren hablar, for P2.show. Con esto esperaría que me corra, ¿sí? Le doy aceptar, le doy guardar, perdón, y cuando me regreso a la hoja donde tengo el botón, le quito el modo de diseño y le doy clic. Y vean, aquí ya me hizo el llamado del formulario. ¿Me validan si lo siguieron o lo están siguiendo? Y es de copiar el código que está en la hoja que dice comando, ¿verdad? Así es, copias este, por eso les explicaba, ¿verdad? Que aquí está como texto y acá está como imagen, ¿verdad? Entonces aquí como texto lo copias, le das doble clic, lo copias y una vez lo copias, le das acá en modo diseño y luego le das en ver código y ahí lo incrustas. Ok. Tener cuidado que por default te va a abrir el private sub. Lo montás sobre todo eso, lo subrayas todo y lo montás sobre eso. Me validan cuando ya lo tengan. Es decir, cuando le den acá, le dan en ver código y acá seleccionan todo. Ah, bueno, se aseguran que aquí arriba diga Command Button, ¿verdad? Y aquí clic. Se rayan todo y lo pegan. Si han seguido, como les decía, el nombre del formulario, solo lo van a copiar y pegar. Si no, esta parte de acá es el nombre del formulario, al igual que este. Miren, al igual que estos dos. Le dan guardar, ¿verdad? No se olviden de darle guardar y les tendría que correr. Para quienes los están practicando, por favor, me validan cuando les corra. O en todo caso, me dan la señal para continuar, si solo estamos como oyentes. Yo estoy probando. ¿Cómo, perdón? ¿Te corrió, Francisco? No, aquí yo estoy probando ahorita. Ya le conté. ¿Y a ti, Brian, te corrió? Sí, solo que no me había fijado que tenía mal el nombre, ahorita lo estoy arreglando. Ah, muy bien. Aquí es necesario de que, miren, para ir aprendiendo para ir aprendiendo, digamos, la sintaxis de la VBA, irse aprendiendo los comandos, ¿verdad? Por ejemplo, load,
punto show, pero yo por lo menos no le he encontrado como una estructura lógica de cómo va colocando las situaciones, porque por ejemplo, en unos casos, no sé, hasta lo siento bien primitivo, porque es como que fuera MS-DOS, porque hay que estar seleccionando el rango. Si quiero seleccionar una fila, hay que ir a buscar cuál es el código para seleccionar toda la fila, porque acuérdense que son instrucciones, no son acciones u objetos como lo hacemos en Excel, ¿verdad? En Excel, yo solamente le doy clic y selecciono y ya se realiza la acción. En cambio, acá es lo primitivo, es decir, ¿qué pasa cuando le doy clic y selecciono? Entonces ya tengo que darle una sintaxis por escrito para que corra. ¿Les logró correr? Sí, al final se me corre. Muy bien. ¿A quién más lo practicó? A mí también me ocurrió. Perfecto. Entonces, vean, voy a cerrar esta parte y me voy a regresar acá, ¿verdad? Entonces, cuando ya estoy en la hoja, luego en el modo de diseño, se lo quito, ¿verdad? Y hago las respectivas pruebas. Si ustedes notan, no funciona ningún botón, ni mucho menos la tipo de lista, ¿verdad? O sea que para cerrarlo, me voy a apoyar con la esquina que tengo aquí a superior, donde digo cerrar. Bien, acá este botón ya lo tengo configurado. Como les decía, tengan cuidado con los nombres que le ponen a cada aplicativo, o sea, a cada objeto, o a cada botón, o a cada control, como le quieran llamar, ya que muchas veces depende de eso. Recuerden ponerle nombres, o sea, este name es el nombre de, como lo vamos a llamar dentro de la codificación. Y este caption es el título que le va a aparecer para el usuario. Entonces, nosotros para programar vamos a utilizar esto. Traten de colocarle nombres cortos bajo un estándar, digamos, todo en minúscula. Y a veces tengan cuidado que si son demasiado cortos, se confunden con los comandos que ya existen. Vamos a configurar ahora el botón. No, perdón, para que nos pueda brindar que el formulario, cuando lo llame, me pueda brindar aquí las opciones de combustible, gasolina y diésel. Entonces entendamos la sentencia. Miren, primero, oigan, pónganme atención, ¿verdad? Pongan atención. Primero, nosotros vamos a darle la instrucción dentro del formulario, no dentro de un botón. Por ejemplo, si yo abro el Form 2, ¿verdad? No le voy a dar la sentencia sobre esto se llaman combo box. No se la voy a dar directamente aquí, miren, no se la voy a dar acá, se la voy a dar al formulario. Entonces, para que el formulario tenga esa instrucción, le voy a dar clic afuera, ¿verdad? La idea es que se seleccione esta parte de acá, miren, se seleccione esta parte de acá. Yo le voy a dar doble clic y aquí voy a poder comenzar a configurar sobre el formulario. Acá dice User Form. Sí, User Form. Y acá me dice la acción. Miren, me dice la acción si es clic, o sea, si es al darle clic, si es doble clic, desactivar y así sucesivamente. Entonces ahorita nosotros vamos a elegir inicialice, ¿verdad? Inicializar. O sea, es decir, que cuando él inicialice, acá está la instrucción, miren, ya tiene que brindar esa información. Puedo borrarle esto de aquí, miren, no hay problema, puedo borrárselo, porque eso es como que las instrucciones que me da por default. Lo borro. Y acá, miren, dice, vamos a inicializar una instrucción y acá la vamos a cerrar. Por eso dice end sub. Y dice, ¿sobre qué? Sobre use form. ¿Cuándo? Cuando ocurra una inicialización, o sea, initialize, ¿sí? O initialize, cuando
lo que me está diciendo es que una vez abierto el formulario, ya de una sola vez me va a dar la información. Entonces, esa es como la instrucción principal. Miren, acá la tengo. Entonces, voy a comenzar a entender la sintaxis. Mira, aquí me dice combo box one punto list. O sea, me está diciendo llama al combo punto y lo activas para recibir una información. Sí, diferente LOA. Miren, en el LOA lo carga, o sea, como que lo abriera. Por eso les digo que a veces no hay, hay como que, o sea, les va a tocar, si un momento se hacen expertos en eso, para mientras van aprendiendo, les va a tocar ir a buscar cómo seleccionar, cuál es la codificación para seleccionar una celda por medio de BBVA. Y se van a buscar los comandos, ¿verdad? Hasta que los vayan dominando poco a poco, porque por cada acción es un comando. Entonces aquí está diciendo que este botón lo va a inicializar. ¿Con qué? Le pone igual con lo que le aparezca, con la instrucción que aparezca después del igual. Miren, dice worksheet, es decir, va a llamar la página que se llama parametrización. O sea, esta que tenemos acá, miren, esta que tenemos acá. Esa hoja que se llama parametrización, lo ponemos entre paréntesis y comillas, y tiene que ir exactamente escrito. Tal vez la mayúscula no incide mucho, ¿verdad? Ni la minúscula, pero se lo recomiendo que lo pongan. Como ustedes han creado el nombre acá. Es decir, si le han puesto acento, pónganle el acento. Si le ha puesto todo en minúscula, póngosele minúscula. Yo que usualmente recomiendo es que le den doble clic aquí, copien el nombre, y una vez, pues, lo pegan acá, ¿verdad? Para que no tengan errores de digitación. Nuevamente la recomendación, traten de usar nombres cortos sin caer en la dualidad con algunos comandos. Entonces, me está diciendo que, ¿se recuerdan cuando hacíamos fórmulas, verdad? Que si jalábamos un dato de otra página, ponía el nombre y signo de admiración. Ah, pues, igual acá. Me está diciendo de qué página lo va a tomar. Por eso le da la instrucción WordChips y el nombre de la página, porque WordChips hay un montón de páginas, ¿verdad? Luego, punto range, o sea, ya dentro de la página me dice qué valores voy a tomar, o sea, qué valores, de dónde voy a tomar los valores, de dónde voy a tomar los datos. Si ustedes notan, está de B3 a B5. ¿Por qué estoy tomando el espacio en blanco? Ya se los voy a mencionar. Por eso que yo siempre le pongo en las listas un espacio en blanco, y luego le pongo los valores, ¿verdad? O sea que va a tomar los valores de B3 hasta B5. ¿Qué rango? B3, B5, punto, y que tome el valor que se encuentran en toda esta dirección que está acá. ¿Sí? Da la dirección de la hoja. WordChips me da una dirección que lo voy a tomar a una X hoja. Acá ya le digo específicamente de qué hoja, punto, y aquí le digo específicamente qué rango, punto, y aquí le digo que tome los valores que hay en esa dirección que está acá y se los agrega el combox1.list. O sea, con esto estoy como el combox1.list, es como que dijera, estoy activando la opción validación de datos list. ¿Sí? ¿Se ha comprendido esta instrucción? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Todo bien. Perfecto. Entonces me voy a regresar aquí arriba. Miren, como yo sí he respetado, sí he estado, digamos, acá lo he estado reproduciendo según he respetado la instrucción completa. Sencillamente lo voy a seleccionar, le doy copiar, me voy a la hoja de acá, ¿verdad? Me voy acá a la hoja de comandos, borro todo, miren, borro todo y le doy copiar. Entonces, revisemos y analicemos. Acá está trabajando sobre el formulario. Le recuerdo, no era sobre el botón, era sobre el formulario, user form. Lo voy a trabajar cuando esta se inicialice. Entonces, por lo cual, la sintaxis es private sub, que me está diciendo que va a aperturar una sintaxis
que lo va a hacer sobre use form. Como no le puedo dar espacio, le doy guión bajo. Y una vez se inicialice el formulario, va a brindar esta información que está acá. ¿Cuál información? Vas a generar una lista en el Combox One de dónde o con qué valores de los que se encuentran en la hoja parametrización punto rango B3, B5 punto y que tome los valores que están ahí y lo cierro. Le doy guardar y lo voy a correr. Veamos qué ocurre. Acá me cargó el archivo, pero si ustedes notan, miren, ya aparece la opción de lista y por eso que le dejo un espacio en blanco. Miren, le dejo un espacio en blanco para que si en dado caso no quiero elegir ese tipo de combustible, le doy espacio en blanco y me lo va a dejar en blanco. Si ustedes notaron, la letra no sale muy pequeña, o sea, sale muy pequeña. Hay que regresarse a configurarla. Me voy, cierro acá, me regreso y aquí sí le doy sobre el clic del Combox One, activo su propiedad y me voy al font. Me voy a la font. Le pongo del tipo verdana, negrita y tamaño 16. Todos estos valores los hemos estado trabajando en tamaño 16. Le doy aceptar, le doy guardar, lo voy a probar desde el botón. Le doy clic, aquí me lo llama y aquí sí, miren, ya tengo los tipos de combustibles que deseo tener y tengo una opción para dejarlo en blanco en dado caso no lo quiera poner. ¿Se ha comprendido esta parte, jóvenes? Fíjense que creo que va a tocar, bueno, le voy a dar tiempo para que trabajen esto, ¿verdad? Va a tocar, como decía Berenice, creo que si no me equivoco, va a tocar, ¿tienes alguna consulta, Priscila? Mandar evidencia de sus avances, porque dicen que no sale el avance porque no lo han trabajado, ¿verdad? Mándenme, si pueden mandarme evidencia de su avance, mucho que mejor. Tenías una pregunta, no, ok, perfecto. ¿Les ha corrido entonces el bueno, les ha funcionado esto, mejor dicho, lo han logrado activar? Solo voy a abrir la otra hoja donde tengo configurado. No tengo configurado. Para mientras voy a aprovechar a pasar lista. Para mientras lo avanzan y me validan. Ana Hilda. Hoy sí. Ana Hilda Cantura. ¿Y cómo te conectas, Ana Hilda? Quiero ver, no veo tu nombre. Ah, es que tengo. Conectado, ¿cómo está? Ana Canjura, ¿verdad? Es que tengo... Aquí está, ingeniero, conmigo. Sí, gracias. Ahí téngala. No sé qué problema tengo en la compu, entonces. Téngala ahí amarrado, mi profe, que no le vaya a ir. Todavía no almuerce. Berenice, no, es que tengo así, miren. Por eso que no las encuentro a veces. Tengo dos pantallas. O sea, no me cabe en una sola pantalla. Por eso que no la identificaba aquí. Pero al darle clic, aquí está, de Ana Canjura. Presente, ingeniero. Gracias. Berenice, ¿verdad? Sí. Brian Estefan. Presente. Gracias. Carolina Amalia. Presente, ingeniero. Gracias. Fernando José Menéndez. Aquí estamos, ingeniero. Gracias, Fer. Francisco Javier Auceda. Javier. Ya lo vi. Presente, ingeniero. Presente, Francisco Javier Cornejo. Sí, ya. Presente. Gracias.
Ileana Priscila Castillo Hernández. Priscila, que está, ¿verdad? Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias. Raquel Abigail Ortiz. Presente. Gracias. René Adalberto Gómez Saavedra. Gracias. Cindia Marisol Girón. Presente. Gracias. Susana Marlene Murillo. Gracias, Susi. Y don Wilfredo, ¿verdad? Siempre a pie de cañón, ¿verdad, don Wilfredo? Correcto, ingeniero. A la orden. Okay. Gracias. Muy bien. Fíjense que lo felicito. En realidad lo felicito porque tienen buena asistencia. Quizás ahí los minutos a veces, ¿verdad? Pero por lo menos están presentes en las sesiones. Bueno, continuemos con esto. ¿Lo logró correr? ¿Los que están emulando esto lo lograron correr? ¿Me validan? O sea, ¿le logró aperturar la lista? ¿Sí? ¿No? A mí me da un error de subíndice en el botón de... en el de formularios. Pero cuando lo voy a depurar, me manda el código de load form P. Pero lo tengo bien. Entonces no sé por qué razón no me deja abrirlo. Se queda en ese error y ya no avanza. Veamos, quiero ver. No sé si comparto. Si podés. Bueno. Vale, aquí estoy. Man. Entonces. Permitido. Puede ver ya. Sí, te quiero jalar para acá, pero. Dale. Cuando le doy aquí, me da este. Ajá. Veamos el código. Cuando le doy depurar, me dice que este es el problema, pero cuando le doy load form, me sale igual. Que este es el que quiero abrir. Pero fíjate que si no veo mal, dice. Tiene la R. Sí, sí, pero es el mismo. Cuando lo copio de aquí, es el mismo. Dale, copialo. ¿Por qué lo regañó? ¿No quiero? ¿Por qué? No. Va, espérame, permíteme. Dale, solo dale clic a donde dice formularios, allá a la derecha, a la izquierda. Aquí. Ahí. Dale clic ahí. Ajá, cabal, ahí. Dale clic ahí. FRMP, ¿verdad? Quiero ver el nombre, el name. Okay. Dale, regresate al botón. Tienes que irte allá. Ok. Command button one. Log form. Form show. Dale correr. Dale aquí donde está el símbolo de play. Ahí. No, dale cancelar. Dale nuevamente. Dale guardar y dale correr. Ahora, dale correr. No, dale cancelar. Clic. Me salgo. Salga mal. Ve, lo vuelvo a dar y me vuelve a dar lo mismo. Ya lo había corregido, pero ahora me vuelve a dar ese mismo problema. Enséñame al desarrollador. ¿En dónde? ¿Lo voy a ver código? Sí. Vaya, hace algo. Dale clic donde dice private a la izquierda, acabar en la P. Dale enter y digítalo todo. O sea, volvelo a digitar. ¿A mano o solo lo copio? Así digitado, a mano. Ahí
Y borro ese. El otro. Ajá, borrate ese, dale guardar. Oh, igual sale. En tiempo de ejecución. Y está guardado como macro, ¿verdad? Sí, aquí está. No, este la hoja. De... ¿Aquí? No, la hoja tiene extensión macro. ¿A dónde veo eso? Dale en archivo, guardar como. Sí, ahí está como extensión como macro. Sí, correcto. Entonces está extensión como macros. Bueno, mira, ahí la típica resolución a veces, ¿verdad? Cerrarlo y volverlo a abrir. O sea, cerrar la hoja y volverla a abrir. Probemos. Bueno, sería de investigar por qué está subíndice fuera del intervalo, dice. Dale, tal vez solo quitarle un espacio, dale depurar. Dale, o sea, déjale en LOA, déjale un espacio entre private y LOA. No, a nivel de fila. Ajá, ahí. También con el EdSub. Va, dale guardar y dale play de aquí. Desde aquí te tendría que correr. Dale finalizar. No, verdad. Dale ahora otra vez play. Bueno, sería de buscar ese error en internet. ¿Qué significa ese error? Va. Ok. Vamos ahorita a buscar. Bien. Entonces, ¿y con la lista? ¿Probaron la lista? ¿Lograron correr la lista? ¿Sí, no? Ya me di que ya me corrigieron lo de la plataforma, así que vamos a ver. ¿Lograron trabajar lo de la lista? Solo respóndeme si sí o si no. Ya se puede ver, miren. No, yo no, porque como me está dando este error, no. Yo estaba viendo. Ok. Bueno, entonces vamos a ya. Hacer la... ¿Hola? Perdón, busqué aquí en internet y según lo que dice Microsoft, el problema dice que puede ser si la celda activa está por encima del salto de página horizontal o a la izquierda del salto de página vertical. O el otro dice que... se genera si el key name representa una clave no válida en la colección. Y para corregir el error, dice, utilice un nombre de clave o índice válido para la colección. No sé a qué se refiere. Ni yo. Ponele ahí información inútil, ponele como siempre. Porque estamos sobre un botón. ¿Cuál botón elegiste? Elegiste un botón de los que están en control active. Ahorita reviso. Porque si no comencemos desde ahí, ¿verdad? Llamamos el control active, pones uno nuevo y correlo sobre ese nuevo. Vale, voy a probar así ahorita. Muy bien. Bueno, vamos a codificar ahora los botones de guardar, cerrar y limpiar. Acá no les he hecho la sintaxis, pero se la voy a mandar, no sé si por WhatsApp o en una hoja de Excel. Pero, por ejemplo, en el botón cerrar, miren, el botón cerrar. Aquí sí voy a configurar o sí voy a programar sobre el botón, no sobre el formulario, ¿sí? Entonces, le doy doble clic y acá tengo
que el botón Command Button 2, o sea, que es el botón cerrar, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos haberle puesto botón cerrar para estar más seguro de que estoy haciéndolo sobre ese botón. Va a ocurrir cuando le dé clic y aperturo Private Sub. Hola, ¿te dio? Y sobre el botón y le digo la acción clic, ¿verdad? Y lo único que voy a escribir ahí en ese botón va a ser Unload Form, o sea, con el nombre del formulario. Lo voy a copiar, se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo vayan copiando, en la hoja de Excel que ustedes están llenando, ¿verdad? Y lo tengan ahí copiado, ¿verdad? Acá está, miren, cópienlo y péguenlo en su hoja de Excel y a la vez lo vamos a pegar en su hoja de, en el formulario. Entonces aquí me voy a ir al formulario 2, le voy a dar cerrar, acá lo tengo, voy a escribir sobre esto, le doy paste y acá en vez de ponerle form P, le voy a poner form 2 porque estoy trabajando sobre él, ¿sí? Estoy trabajando sobre él y acá puedo ver, digamos, a dónde se lo estoy aplicando. Miren, al Command Button 2. Le doy guardar y lo corro. No me tendría que dar error. Sencillamente lo que hago es, por ejemplo, lo pruebo. Miren, le doy cerrar y vean, ya se cerró. Practiquen esa parte, por favor. Entonces, con el botón cerrar, acá, como les decía, la codificación solo es private sub y la función unload form 2. Vamos a configurar el otro, que es limpiar. Acá le voy a decir, voy a irme a copiar la parte de limpiar. Y acá sería, nuevamente, aperturo private sub. Y le pongo, me lo voy a llevar para acá. Y le pongo lo siguiente. Le pongo. Aquí hay que tener cuidado de no borrar alguna sentencia, ¿verdad? Porque no sé por qué me está tirando acá. En el formulario, hay que tener cuidado. Miren, en el formulario 2, ese botón se llama Common Button 3. Y acá lo tengo como 4, miren, acá lo tengo como 4. Igual tengo que darme cuenta que todos estos se llamen de la misma forma para que me puedan correr. Entonces lo que estoy diciendo es que voy a colocarle una instrucción al comando al momento de darle clic. ¿Y qué va a ocurrir? Que al textbook one lo va a dejar limpio, o sea, lo va a limpiar, empty, limpia, 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 y así sucesivamente de los 10 botones que tengo ahí, o los 10 controles, destacando que acá tengo el combox one, ¿verdad? Voy a revisar acá. Tengo 9 textbooks y tengo un Combox One. Solo voy a validar el formulario. Aquí tengo textbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, no tengo los 10. Tengo 8. Miren, tengo 8. Entonces, en el caso mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repito, debo de tener claro cómo se llama mi comando, mi botón. En el caso acá, les voy a enviar esto, pero ustedes revisen si su botón tiene
common baron 3 si no le ponen el nombre que aparece acá? 4, 1, 2, 3, 4, no sé. El número que tenga acá. Luego los textbook, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O puede ocurrir como el caso anterior de que yo creé 10 botones y después borré uno. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, según el correlativo que tengo, o cómo se llama cada uno de los botones de los controles que he colocado. Le digo que lo deje vacío y luego le digo que en el textbook1.setFocus, o sea, es decir, que después de borrar, se pase o deje el cursor en la caja número 1, es decir, en el textbook1. Entonces, revisan los nombres, le colocan la instrucción de vacío, le dan guardar y lo corren. Acá les voy a mandar la sintaxis, les voy a mandar la codificación, perdón, para que lo vayan guardando en su hoja de Excel y después, si en dado caso lo quieren practicar, tengan por lo menos la codificación. Teniendo cuidado, no dejo de mencionar, teniendo cuidado, el tema de los nombres de las viñetas. Acá lo voy llenando. Le digo que es tipo diésel, 12, 12.5, 2.45, 2.54, la fecha del 10 del 10, del 23, no importa porque lo vamos a borrar. Y la idea es que este combo de acá le dé limpiar. Y vean, aquí corre y me lo borra. Si ustedes notaron, hay que cambiarle el tipo de font y de letra, ¿verdad? A esta parte. Entonces le doy limpiar y a mí sí me está corriendo, ¿sí? Sí me está corriendo. Si quieren, trabájelo para mientras yo le cambio el tamaño de letra a esto. Verdana, negrita, 16. Este estamos configurando el de limpiar, ¿verdad? El de limpiar, correcto. Ok. Acá cuando creé las viñetas no me fijé de configurarle el texto y me ha tocado hacerlo uno por uno. Le doy guardar y acá. Oye, me parece un texto más o menos considerable a lo que estoy trabajando. Aquí lo limpio y acá lo cierro. Entonces ahora, bueno, le doy guardar. Vamos a hacer la codificación para el guardar. Vean la sintaxis que está acá. Va a generar el private sub en el comando 3. Lo primero que va a hacer es que al worksheet base de datos rango A6 va a crear o va a insertar una celda completa, es decir, una fila completa. Entire row es la fila completa y el comando insertar, ¿sí? Voy a insertar. Luego, para que me digite la información, acá me lo modificó, pero tendría que llevar worksheet.rango B6 igual textbook1value. Es decir, va a ir de esta forma. Va a ir de esa forma, miren, va a ir worksheets, o sea, va a ir a buscar la hoja
base de datos, el rango que está, va a activar la celda B6 y va a colocarle el valor que se encuentre en el textbook 1 y así sucesivamente, ¿verdad? 2, 3, combo, hasta llegar al 10. Ya lo vamos a corregir porque yo lo tengo en el otro formulario, lo tengo distinto correlativo. Y una vez haga eso, se va a regresar al textbook 1, ¿verdad? Porque solo lo que ha hecho es mandar la información, pero no lo ha borrado. Y similar a lo que hicimos al limpiar. Que limpie lo que tenga en cada uno de los controles y a la vez que lo deje ubicado o parpadeando en la caja número 1. Ya les voy a comentar algo. Lo copio. El día de ayer. Permítame, esto está sobre. El día que lo estaba trabajando, me generaba un problema. Que espero que no me dé ahorita. El problema era de que como no le había puesto WordChips acá, solo le había dejado rango B6, como le apareció ahorita, ¿verdad? Me depositaba la información en la primera hoja, es decir, yo llamaba aquí el formulario, cuando le daba a grabar, le daba a guardar, cuando digitaba la información, le daba a guardar, me la depositaba aquí, acá. Entonces, no me la, o sea, sí me incrementaba la fila, pero la información me la dejaba aquí. Entonces lo que hice fue, me fui a la codificación y le agregué, porque solo parecía esto, ¿verdad? Solo lo había codificado con esto. Entonces tenía lógica, miren por qué, porque acá el WordChips le incrementa la fila o agrega una fila en esta dirección. Pero los datos lo dejaba en esta dirección. Entonces la lógica era decir, pero si estás en la página formulario, ahí te lo voy a depositar, porque no le estaba diciendo en cuál página. Le agregué esto y me corrió. Pero ahora que lo vuelvo a abrir, ya me ha eliminado esta ubicación de acá. Entonces hay que tener cuidado con eso, por si en dado caso les incrementa la fila, pero los datos se los está depositando en otra hoja, hay que ponerle la dirección completa. Después él lo va a volver a corregir, pero ya con tal que corra está bien, ¿verdad? Si no, hay que agregarle la dirección nuevamente. Acá solamente voy a corregir 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ingeniero, perdón. Disculpe. Salud. Perdón, dime. Ahí en el del rango 16 o I6, creo que es. Sí, JKL6, perdón. Ahí le falta una R. Una R, gracias. Y este parece 16, mira. Vamos a revisar la hoja. Es L16, perdón. Sí, es L16. Acá está. Le falta una hoja, le falta una R y acá se lo voy a cambiar. Gracias. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a probar en el otro. Quizás tal vez eso le estaba dando problemas. Pero no, mira, aquí estaba corriendo correctamente. Entonces, vean. Vean lo siguiente. Ya para terminar. Voy a aplicar. Acá debo tener claro, tengo que estar seguro sobre los botones que le estoy aplicando, ¿verdad? Sobre los botones y la celda donde se va a ir a aplicar. Si ustedes notan, vean, B6. Y falta resolver esto para agregar el correlativo, ¿verdad? Que lo vamos a trabajar. B6. C6 y así sucesivamente. Entonces vean, acá en esta dirección va a agregar una fila nueva, la va a insertar completita. Acá en esta dirección
va a guardar en este rango, ¿verdad? En esta ubicación va a guardar lo que encuentre en este valor. Y si ustedes notan, cada vez que agrega una fila, baja la información y siempre la información la va a ir a captar a esta ubicación. Es decir, por eso se le agrega una fila. ¿Por qué? Porque cuando viene el primer dato, cae aquí, ¿verdad? Para que no le caiga encima, porque siempre toma el valor de B6, C6, lo que hace primero es baja la fila y de ahí le va tirando los datos, le va montando los datos, se lo va montando. Entonces, porque acá ha quedado constante la ubicación de a dónde va a ir, o dónde va a capturar la información. Entonces acá es de tener cuidado de tener las filas correctas y los nombres de los botones correctos. O sea, decir que si están en una manera correlativa, que vayan pegando tanto acá como acá. Luego el textbook one, set focus, para que se vaya a posicionar. Una vez borre la información, se vaya a posicionar ahí. Y como les digo, si en un momento dado el mismo código le borra esta parte de acá, vengan a colocárselo, porque es la dirección completa, ¿verdad? Es la dirección completa para que se lo venga a depositar acá. Entonces lo vamos a correr, porque con este caso ya hemos terminado nuestro formulario y tendría que comenzar a correr. Voy a ponerle aquí, lo voy a llamar, está corriendo, lo voy a cerrar, bueno, voy a limpiar, vean, está limpiando, lo voy a cerrar, está corriendo, y voy a comenzar a llenar datos. 125635, marca MAC, le voy a poner año del modelo 2023, bueno, 2021 le voy a poner. Tipo de combustible, gasolina, capacidad 12 toneladas, largo de la cama 2.5, el ancho de la cama 2.54, el alto 2.45, la fecha de la emisión de la tarjeta de circulación va a ser el 12 del 12 del 2022, y la fecha de caducidad el 12 del 2023, ¿verdad? Un año posterior. Vamos a ver, crucemos los dedos ahí para que me corra, le doy guardar y me da un debug. Acá, miren, acá el 8 es 9, miren, es lo que les decía, es 9. Le doy guardar, corro y vean, ahora sí me corrió, le doy cerrar para verlo y me ha depositado la información aquí. Falta agregarle aquí en el comando, falta agregarle acá que en el worksheet pase datos rango A6 igual sea la formulilla que hicimos en el macro. ¿Se acuerdan? El que me daba error, ¿verdad? Lo voy a probar en la tarde porque por la hora ya no se los compruebo, para que tener la codificación completa. Entonces les voy a mandar esta sintaxis para que la copien y la peguen en su hoja. Entonces yo les recomiendo lo siguiente: si quieren, si gustan en el aspecto de avanzar con esta aplicación, ¿verdad? La instrucción va a ser la siguiente: trabájenlo de una manera pausada, tranquila, hoy en la noche, si gustan. Ya les voy a subir el video para que lo puedan ver, y mañana, si gustan, vemos alguna problemática que tengan, o si quieren demostrar lo que les corrió, pues lo demuestran y resolvemos otra macro. O sea, hacemos otra macro para practicar. Con eso llegaríamos ya a la finalización de los macros, y el día viernes solo veríamos la clase pendiente, que ya es un tema distinto. Y prácticamente serían solo las pruebas de evaluación del desempeño. No sé si me he explicado con la instrucción, y les parece. Muy bien. Entonces les dejo acá en el chat las instrucciones. Yo les recomiendo que las copien y las peguen en la hoja de Excel que tienen, porque esa instrucción que ustedes tienen para el formato guardar, limpiar,
y cerrar siempre van a ser las mismas. Lo único que van a cambiar es los nombres de los botones y los rangos. Entonces, ustedes lo pueden tener ya como algo, como solo copiar-pegar, ¿verdad? Aquí se aplica el copiar-pegar, pero lo único que van a considerar son los rangos y la parte de los nombres de los botones. Muy bien, me quedo hasta acá. Pasen una feliz tarde y nos vemos el día de mañana primero. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.